evening, after the sun goes down. Women all tell me I'm the sweet old maid in town. I got a little woman, she's got money, marvelous and tall. She won't be in the fine county like cowboys, that's for out of the war. In the evening, after the sun goes down, women all tell me I'm the sweet old maid in town. Buenas noches, Bar de Blues Radio. Estamos con el señor Mariano Mansión en guitarra y Santiago Sorrentino en la armónica, que está cantando el tema de Jimmy Rogers, Dinero, Mármol y Tiza, Money, Marbles and Chalk. Comenzamos. El año pasado, o este, o el próximo, entré en decadencia. Demasiadas visitas al médico. Y tengo sensibilidad dental. Eso es nuevo. No hay nada más nuevo. La mente me devuelve al pasado, a iluminar fotos viejas bajo la lámpara de la experiencia. Ya no puedo saltar de un primer piso ni hacer la vertical sobre los índices. ¿Puede calificarse eso como franco declive? Parece el nombre de un músico. Comparo con mi colega de mayor edad. Cada uno va decayendo, es lo común. El país, la región, el mundo, todos en franco declive. Alguna gente lo prefiere así, incluso contra su propio bienestar. Se pelean los chicos, los medianos pelean, los medianos también con los chicos con los chicos patalean, le tiran al mediano, etc. En tanto, el grandote, el más grande, observa, maquinando nuevos enfrentamientos para mantener su poder y evitar repartir el pan de manera equitativa. Los reales grandotes no pasan por el trauma de una elección ni sus medios de comunicación los culpan de fraude o corrupción. Punto y aparte. Hablé con la mamá de Franco Declive en la última reunión. Está contenta por su hijo. Hicieron una gira por Europa. Se maravillaron con la música, la arquitectura, la tecnología y la puntualidad de los medios de transporte. Viajar a esos países es encontrarse a uno mismo. No deja de asombrarme cómo alcanzaron tal desarrollo, dijo ella. Ni Franco ni su mamá se plantean qué decisiones personales ponen a un país en dirección contraria. En Argentina votaron a Macri, quien piensa al Estado Nacional como un gasto de recursos y los recursos del Estado como un negocio. Por ejemplo, hoy venden la mayoría del paquete accionario de nuestro programa satelital ARSAT a una empresa extranjera. Están privatizando o licitando o tercerizando la órbita nacional, con mayúsculas, o llámela como quiera. En la bienvenida a la familia Declive, el diputado suplente Marco Ganzúa me tiró la pregunta del caso. ¿Por qué le tienen miedo al capital privado si solo quiere hacer negocios? Contesté, porque el Estado Nacional y Soberano debe decidir sobre su propio desarrollo. Y además se votó una ley para impedir estas intervenciones. Hablamos de un proyecto autosustentable guiado por un gobierno que invirtió en ciencia y tecnología. Ahora estos gerentes que hay ahora, estos gerentes de cuarta, lo permutan por decreto y en secreto. Interrumpí la alocución porque la mamá de Franco empezó a lagrimear, alarmada de que yo pudiera ser un kirchnerista. Punto y aparte. Franco y su mamá estaban enojados con los desempleados que cobraban un plan social o con los hippies de clase media que se metían en política mientras sus papás les pagaban la obra social.
No pensaron en la corrupción, o por lo menos no les importaron los negocios turbios de los tipos que votaron al final. Porque votaron con odio, manipulados por medios de comunicación que fomentan los prejuicios de las personas, fomentan. Personas promedio, a fin de cambiar de gobierno por otro que los favoreciera en sus negocios. Por cosas como esa, Franco Declive viaja al exterior para encontrarse a sí mismo. Afuera, nadie le pasa factura a título personal. Disculpe la digresión discursiva. Going Down Slow se traduce como decayendo lentamente. Es un blues de James Blake Oden, nacido Oden en 1903 en Nashville, Tennessee. En su adolescencia abandonó el hogar y viajó a San Luis. Había muy buenos pianistas en San Luis. Desarrolló entonces sus habilidades cantantes y pianísticas trabajando con el maestro Ruben Sykes. En 1903 viajaron a Chicago. Se quedaron. Oden fue bautizado como San Luis Jimmy, San Luis Jaime. Jimmy vivió en Chicago por más de 40 años y giró por el país, por Estados Unidos. Su blues más conocido es entonces Going Down Slow. Lo grabó en 1941 a la edad de 38. Habla de la decadencia física, del pasado que fue mejor, etc. Quizá empezaba a sentir algunos achaques, como el dolor en los dedos al tocar el piano en días fríos. O peor. Dice la letra: tuve mi diversión. Si no me pongo bien nunca más. Mi salud está fallando y estoy decayendo lentamente. Escríbanle a mi madre, cuéntenle por lo que estoy pasando. Díganle que rece por mí y me perdone por mis pecados. En el próximo tren al sur, busquen mis ropas en casa. Si no ven mi cuerpo, todo lo que pueden hacer es lamentarse. Cada intérprete de este blues le agregó o quitó alguna cosa. Little Walter lo versionó, le cambió el título, me refiero al armoniquista Walter Jacob. Aceleró el tiempo de la canción a boogie y cantó un par de estrofas más. El verso más significativo dice: no envíen doctores, no envíen. Los doctores no harán ningún bien. Es todo mi culpa, no hice las cosas que debía. Willie Dixon recita unos versos en la versión de Howlin' Wolf. Disfruté cosas que los reyes y reinas no tuvieron, que nunca podrían conseguir, e incluso no sabían nada al respecto. No digo que fuera un millonario, pero si hubiera guardado la plata que gasté, sería un millonario hace ya mucho tiempo. Y de mujeres, ay, ay, ay. Chester Barnett, el lobo aullador, grabó el tema en 1961, donde está esa introducción e intervalo de Willie Dixon. El lobo, de chico, fue echado por su madre del hogar. Cuando creció ya de mayor, el lobo empezó a sufrir de los riñones y quiso reconciliarse con la madre. Fue a visitarla, le llevó plata, pero ella lo rechazó por ser músico de blues. No quería plata ganada tocando esa música del diablo. Señora, tenga piedad. Gracias, Mariano Mancione, gracias, Santiago Sorrentino. Par de Blues Radio, buenas noches.